dejando a sus hijos, porque de los que de alguna manera teníamos integrado el comité de participativo de salud escolar, de ellos teníamos a unas personas, pero a medida que se les dijo que es de carácter voluntario, pues por favor, yo no voy a mandar a mi hijo y no cuenten conmigo. Claro. Sí. Y ahora se nos complicó eso porque teníamos a unas y ahora tenemos que reestructurar de acuerdo a los que se van a... Y hay que apelar también a la solidaridad, ¿no, director? Porque finalmente quien no traiga a su hijo, pues también es la escuela de su hijo y en algún momento regresarán y tendrán la necesidad de condiciones sanitarias dignas en la institución, pero ¿no? Serían los que estarían en primero y segundo, si acaso tenta todavía la conciencia. Uh-huh. Ya los que se van con permiso, adiós. Uh-huh. Sí. Me voy a otra escuela porque ahora ya mi responsabilidad es con la otra escuela de nivel medio superior. Sí. Y aquí pues ya prácticamente... Aquí en esta escuela, ¿cuántos casos hubo de esos en donde cambiaron al niño de, no sé, quiso una escuela particular o lo cambiaron de escuela o de deserción? No, pues aquí nuestra población al ciclo escolar pasado andaba más o menos 480, hubo una disminución de 60 alumnos desde el inicio del ciclo escolar. Okay. Pudo haber sido porque se cambiaron, por lo que ustedes estiman, de muchos factores, okay, pero sí hubo una disminución. Okay. Y sí, algunos sí. Yo pienso que tomaron la determinación desde el inicio, de decir no mando a mi hijo hasta que no esté bien, debidamente controlada la pandemia, ¿no? Y sobre todo, ¿de qué grados, director? Pues principalmente... En primero, porque la vez la teníamos muy copiosa, uh-huh, y este año no fue. Y de los otros lados sí disminuyó entre unos 10, 12 alumnos por entre segundo y tercero. Ese.